Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al mi canal y aquí estamos en la luna de miel de Evangeline, como pueden ver en el espejo. Qué curioso se ve. Así es, chicos, estamos en plena luna de miel con nuestra bella Evangeline. Miren nada más qué besotes están dando, ¿eh? Uy, sí. Muchos besos, muchos, muchos. Ay, esta es una ternura. Quien los viera. Bueno, pues estamos en la luna de miel, así que pues a lo que vamos, ¿verdad? Pobrecito. Pobrecito. Yo solo pienso en eso, ¿no? De pobrecito lo que te espera, Víctor, con esta mujer. Te va a costar bien caro. Y pues miren, hablando de dinero, ya se vino para nuestra casa y pues ya tenemos bastante dinero. Este hombre se nos vino con todo el dinero. Ajá, y pues sí, ya no tenía herederos ni nada, así que pues nos hemos quedado con el dinero de Víctor. Y pues chicos, no hay, ay, nos trajimos las cenizas de Vladis para acá. Ah, pues como toda luna de miel, vamos a hacer ñiqui ñiqui con Víctor. Vamos a consumar el matrimonio. ¿Sí lo puse o no lo puse? No sé, lo vuelvo a poner. Por si acaso, no quiero errores. Ya, dejen de besarse y métanse al ataúd. ¡No! Esta mujer tiene un delirio de andar llorándole a los muertos. Ándale, mira ese ñiqui ñiqui con Víctor. Uy. Bueno. Ay, ¿por qué? Las paredes no me dejan ver. Ahí está. A ver a qué hora, ¿eh? Ustedes la piensan demasiado. Es que están los espejos, por eso no puedo ver. A ver, déjenme aquí. Quiero arrimar la cámara para no perdernos ni un detalle del show. Si es que vienen. Sí, vienen. Meshka. Ándale. Nush nush. Ándale. Bueno, chicos, pues se ha consumado el matrimonio. Ya. Ok. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal se escucha esto? Me gusta cuando terminan porque se caen del ataúd. Y pues chicos, a Víctor no nos vamos a deshacer tan rápidamente de él porque acuérdense que aparte de las muertes de los esposos, también tenemos que a subirle la habilidad a Evangeline. A ver, déjenme ver. Tenemos que subir la habilidad de cocina y de carisma. ¿Vamos bien? Ok. Así que pues vamos a tener que soportarlo un ratito. Déjenme le cambio el atuendo a esta chica. Vamos a ponerle la pijama. Atuendo. ¿Dónde está la pijama? Acá está. ¿A dónde vas? Esta mujer corre, pero que sí corre. Bueno, aprovechando que estamos aquí, les voy a mostrar que tenemos casa nueva, un poquito más arreglada. Con el dinero que teníamos, pues le dimos un poquito más. Déjenme, les muestro. En donde estaba la primera habitación, yo puse una salita con su arbolito de Navidad, porque estamos en Navidad. Y pues esto ya lo habían visto en capítulos pasados. La cocinita estaba aquí chiquita, si recuerdan. Aquí estaba una pared entera y había un pasillo. Así que puse una media pared. A ver, déjenme me meto para acá y pongo las paredes para que se aprecie. Ahí está. Puse una media pared y quité el pasillo. Y la reca estaba aquí,
La he convertido en un bar muy coqueto, miren. Y dirán, ¿pero dónde van a dormir? En el ataúd no, gente. He hecho un segundo piso. Todavía me falta. Aquí es como ya más moderno al gusto de Víctor. Su salita y para que se entretenga, su televisión. Aquí está la habitación. Ok, un poco combinado de los dos estilos, modernito y todo. Y pues solo, perdón, solo he puesto un baño. Por ahora solo tengo este baño. ¿Qué les parece? Miren. ¿Y dónde estábamos? Ah, pues estábamos en la planta de abajo, que es la que me falta terminar. Y con este dinero que tenemos ahora de Víctor, voy a poder terminarla. Y también me falta el jardín, ¿eh? Porque el jardín no me gusta. Miren. Pues bajamos estas escaleras y a esta zona solo puede entrar Evangeline y pues a quien vaya a encerrar ahí. Y con este pasillito nos venimos para acá y aquí está la habitación principal de Evangeline, donde ella puede descansar a sus anchas, que solo es así, miren. Por ahorita, este lo iba a quitar y se me olvidó porque puse este armario, así que a lo mejor voy a quitar este. Pero pues por ahora esto es lo que hay. Me encanta cómo está quedando la casa. Y pues el jardín, miren, estas plantas las voy a quitar porque como que muy desérticas. Y acá pues puse una alberca. El jueguito este lo dejé. Así que pues ahí está el asunto, chicos. A ver, son... ¿Cómo? ¿Tendrá hambre este Víctor? Deje... Oh, sí tiene hambre, perfecto. Pues en lo que él se pone a jugar, vamos a cocinarle. Vamos a estrenar la cocina. ¿Dónde está la cocina? Ok. Vamos a ver qué le cocinamos. A servir cena. Tilapia empanizada. Vamos a prepararle una tilapia. No, 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 que llorar pérdida ni que nada. Tú no tienes por qué llorarle a nadie. Mira, y no se borra, ¿eh? A ver. Vas a llorarle. Y pues también a Evangeline le puse unos peinados nuevos, ¿eh? Tenemos peinados nuevos. Aquí está la mujer recién casada dándole a la cocinada. ¿Cómo me gusta esta serie? Evangeline es mi favorita hasta ahorita, ¿eh? Estoy pensando en incluir otra serie porque la serie de perros y gatos era solo para dar a conocer la nueva expansión y estoy planeando terminarla rápido. Y estoy pensando qué otra serie voy a integrar. Quiero meter los Sims 3. Quiero meter un... Ahora sí, ya está decidido. Ya está instalado el juego y tengo ahí... Ah, tengo que crear la familia y ver... Es que los Sims 3 como que se acopla más ahorita a la temporada festiva porque hay estaciones y pues podemos jugar en un lugar nevado. No, tú no puedes comer eso. Ay, Evangeline, te va a doler el estómago. No, tú no puedes comer eso. Y tú, te acaban de hacer la comida. A ver. ¿Qué es eso? Bueno, ya qué. Come lo que quieras. Te acaba de servir Evangeline la comida y tú no vas a comer. Déjame le guardo eso. Bueno, pues solo siéntate con él a platicar de tus cosas. No sé dónde dejé el plato. Sí, creo que sí se metió. ¡Que no! ¡Ay! Esta mujer nada más quiere ir a llorarle a la gente. ¿A dónde vas? Ahora con la velocidad que trae esta chica es imposible detenerla, ¿eh? Bueno. Pues date una ducha, ya que estás ahí. Mientras Víctor come. Ay, necesitas ir al baño. Bueno, pues terminando, te vas al baño. A ver. Aquí está. Y pues ahorita cuando termine Evangeline, planeo visitar a Juan. Así que... Tenemos que esperar a que Víctor se duerma para poder escabullirnos e irnos. Aunque no tienes... Ay, no, este no es. Ok, tiene poquitos sueños. Ok. Entonces vamos a aprovechar ahorita que se duerma Víctor para escaparnos e ir con nuestro amante. ¿A dónde vas ahora? Esta mujer... ¿Qué trae? Va a jugar mientras.
Si no lo han notado, me encanta el color negro, ¿eh? ¿Lo han notado o no lo han notado? La verdad es que amo los colores así. Bueno. Víctor se ha ido y Evangeline planea salir. Salir de noche, salir a oscuras y de puntitas, para que no lo cachen, no, pues sola. Así que mientras Lirio, yo estoy diciendo Lirio, mientras Evangeline se escabulle, nosotros la esperamos donde, allá con Juan. Bueno, ya llegamos aquí a la casa de Juan. Vamos a tocar la puerta a ver si nos abre. Ok, sí nos abrieron. ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Juan? Aquí no está. Oh, acá está. Vente, vamos a halagar a Juan. Pero mira esta. Ay, Dios mío. A ver, romántico, declarar amor, ay, no, confesar atracción. El amor eterno es de Luis. Luis es nuestro amor eterno. A ver, romántico, vamos a besarlo. Mira tú. Despistadamente le ganó la silla de la computadora, ¿eh? Ah, a Juan no le gusta el compromiso. Ya lo sabíamos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Evangeline? Ya lo sabíamos. Vamos a hacer ñiqui ñiqui con Juan. A lo que veníamos. ¿Qué crees, Juan? ¿Vas a ser la siguiente víctima en la lista de Evangeline? Pobrecito de Juan. A ver, pero mira esta mujer, trae prisa. Uy, uy, uy. Así es, Evangelina en su noche de luna de miel la está pasando con otro. No había pensado en eso. Sí que somos malos. Bien malos. Hoy, ya que estamos aquí, déjenme ver porque creo que Bañalín sí tiene un poquito de hambre. Así que, Juan, ¿nos prestas tu cuello? ¿Cómo hay habitaciones aquí? Me gusta más aquella. No había visto esa sobrecama. A ver. Está linda esa sobrecama, no la había mirado. A ver a qué las terminan, ¿eh? Y esta está pensando en su viudez. A ver. Vamos a comernos a Juan. A ver, más opciones. Vampira. Vamos a beber. ¿Qué le puse? Eso no me gusta. Por eso tengo que estarle poniendo pausa a cada rato porque se me mueven y luego quitan lo que quería hacer. Y es un caos. Beber plasma. ¿Le pedimos permiso? A ver, nunca le he pedido permiso a un sim para beber plasma. Vamos a pedirle permiso a ver qué tal. Nos va. ¿En serio, Juan? Masoquista que eres. Oh, no, creo que no quiso. ¿Sí quisiste o no quisiste? A ver, más opciones. Bueno, pues. Si no quiso. ¿Sí quiso o no quiso? No, no quiso. Ni hablar. Mantén esos colmillos. Se me borró. A ver. Quiero ver, y sí quiero ver. Mantén esos colmillos lejos de mí. Bueno. Si no es por las buenas, mijito, va a ser por las malas. ¿Tú qué crees? Ándele. Esta mujer cada vez se ve más pálida. ¿Está buena la sangre de Juan? Pobrecito de Juanito. Y pues se me hace que nos vamos a tener que ir de rumba o a ver para dónde nos vamos porque necesitamos conocer gente. Después de Juan ya no tenemos candidatos millonarios. O ir a visitar las casas, a ver, las casas de los millonarios. Ándele.
Acaba de desmayarse Juan. Vamos a vestir a Evangeline. Cambiar atuendo. A ver, le vamos a poner estos pantalones. Y pues nos vamos, gente. Nos vamos a ver para dónde. ¡Espérame! Esta mujer corre tan rápido que me asusta. Ahorita estoy con ustedes. Bueno, pues Víctor está despierto y Evangeline está afuera. Así que va a aprovechar y se va a cambiar de ropa abajo. Y va a ser como que nada ha pasado. Ella estaba por ahí. Hola, mi vida. ¿Dónde estabas? Pues abajo leyendo. ¿Qué más? El otro ni cuenta se ha dado de nada, ¿eh? Así que pues no vamos a decir nada. Vamos a hacer ñiqui ñiqui con él. Porque en su luna de miel tiene que. Tienen que. No. Ataúd, ataúd, todo ataúd. Mira que él ya se fue a dormir. ¿Quién lo diría? Mujer, despístala. Hazle pensar que quieres estar con él, por favor. Esta mujer trabaja doble turno. Ni modo, a lo que vas. ¿Cómo andamos con los puntos de...? Ya tenemos 4 puntos. ¿Ya nos alcanzará para algo bueno? Veme cómo rechina el colchón. Oh, a ver. Ok, tenemos esto. No, ya terminamos de leerlo. Así que ahorita, si quieres, puedes venir a investigar más sobre vampiros y a ver si hay para desbloquear más cosas. Ah, secretos vampíricos. Comprar, buscar información, comprar semillas. Ah, buscar información. Vamos a buscar la información. Y se me hace que ya tengo fotos de este hombre. Sí, ya tenemos unas fotos. A ver, déjenme, me deshago de algunas. Bueno, ahorita hago eso, para que no tengamos que perder tiempo. Acuérdense que Evangeline quiere ser una maestra vampírica. Hombre, esa risa. A ver, vamos a ver cómo vamos aquí. Ok, va todo excelente. Ya tenemos el nivel 3. ¿Y cuántos corazones nos piden para este? 3. Ok, ya nos faltaría solo ese. De una vez lo vamos a agarrar. Ah, sí. Creo que está bien. Sí. Perfecto. Ya tenemos control total en los hombres. ¿Qué se oye? ¿A poco quedó la tele prendida? No, no está la luz prendida. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Por Dios! A reemplazar. No podemos arreglarlo nosotros, todo lo tenemos que reemplazar. ¡Por Dios! ¿Se acuerdan de él? Es Sergio, el primer marido de Evangeline. Oh, por Dios. Bueno, chicos, pues con el fantasma de Sergio me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y nos vemos mañana. Bye.